La fiesta de invierno, hay que recordar que antiguamente era la fiesta mayor y única del pueblo, que se hacían las carrozas en invierno, pero luego, pues, por motivos que todos entendemos, pues las carrozas y ciertas cosas se trasladaron a las fiestas de verano. Como veis, la gente joven sale a la mochiganga, quiere cuidar las tradiciones y, como habéis visto, pues la plaza del pueblo llena a pesar de la climatología y del tiempo. La cooperativa ha sido un poco la responsable de esta fiesta en honor a su patrón, que es San Antonio, y junto con el ayuntamiento, pues siempre las dos entidades pues han llevado adelante esta fiesta ya desde hace muchos años. Un poquitín el golpe más fuerte siempre llevó la cooperativa en organizar, pero siempre con el respaldo y la ayuda del ayuntamiento. Eso es, toda la vida ha sido así y sigue siendo. Me dijo el otro día: Mariano, nadie dice la mochiganga, hemos pensado en tú. Digo, pues hombre, con tanta condición y tanta confianza la digo. He sido maestro de matemáticas, luego me pasé de música y acabé de educación física, y me he preocupado siempre mucho por la gestión y lo que es la vanguardia. Teruel existe, Teruel resiste luego, ¿no? No, tenemos que movernos, que nadie de fuera vendrá a darnos. Esa es la filosofía más o menos. La mochiganga son consillas del día a día. Este año, como me ha tocado a mí esto de rebote, que me enteré el lunes que tenía que hacer la mochiganga, vamos a hacer alguna innovación. Don Ramón Zaera, presidente de la cooperativa y mayoral de esta fiesta. Licencia os pido, ¿podemos decir la mochiganga? Pues sí, le ha dado un nuevo estilo Mariano este año a la mochiganga. Esperemos que la gente haya sabido recoger todos los mensajes que ha lanzado, que han sido muchos y para todos los gustos, ¿verdad? Y eso es importante, o sea, porque aquí se trata de que la gente pues recoja un poquitín esos mensajes y los ponemos todos en práctica, ¿verdad? Me ha dicho el Miguel Hermosen, aclara esto, Mariano. Esto no. En el programa Fiestas, en vez de y a San Antonio Bendito, habéis arreado y a San Antonio Benedicto. Sin ser obispo, lo habéis nombrado papa. Mira, Mariano, nadie quiere hacer la mochiganga. No hay mochiganga. Y dije, hombre, eso se hace en un momento. Facilidad para la poesía, has visto que ninguna. Yo, si era una línea más larga, no he tenido tiempo. He procurado, porque aquí Antonio, el compañero, que es un amigo muy bueno, y si me ves, Antonio, coño, ponte bueno. Entonces, no he podido trabularla mucho. Se trataba de buscar una persona que lo hiciera y quería darle un toque nuevo, hay que respetarlo, porque ya que el hombre pues lo ha querido hacer, también hay que respetarlo y no pasa nada por innovar. Antonio la bellota no para de trabajar. ¿Qué ganas tenía de jubilarse? Para pasar todo el día en el bar. La Rosa y la Paquita a zurcir por las tardes se juntan, dejan la puerta abierta y al que pasa lo saludan. He generado una estrategia de llevar ritmo de ska, que me decían más despacio, más despacio, y tratar de sacar a mucha gente, ¿vale? Los nombres no eran ficticios, pero dices la tonta esa, dices que son nombres ficticios, porque con los nombres has visto que había una dedicada, todo tal, todo se quieren descojonar de otro, ¿vale? En mi pueblo, que yo soy de Albalate, mientras había tonto nos reíamos todos, se murió el tonto y ya no se ríe nadie. Y aquí se acaba esta historia, que ya os he mareado. Nada en la vida es mentira, nada en la vida es verdad. El más tiene un gran futuro. El futuro eres tú, tus, tos. Es que soy poeta. Gozad de la fiesta y ahora contéstame con fuerza. ¡Viva San Antonio! ¡Viva! ¡Viva San Antonio! ¡Viva! ¡Y arriba Mar de las Matas! ¡Arriba! La mochiganga del año que viene comienza ahora mismo.